seguimos en este lunes 5 de marzo, ya en la segunda parte del programa, de este partido que esperábamos contarle con muchas alegrías, de que el Cádiz había ganado, era el Écija, el último clasificado, el Cádiz líder a 7 puntos del segundo antes de comenzar esta jornada. Eran muchos los condicionantes, muchas las ilusiones, pero al fin esto es fútbol. Y como es fútbol, no siempre se dan los resultados que uno quiere y muchas veces el fútbol tiene dos caras, o los futbolistas tienen dos caras. Una inmejorable como la de Lucena y otra un poquito más triste, más gris, como la que ofreció el Cádiz en Écija el sábado por la tarde. Sábado 4 de la tarde, la verdad que tampoco eso si hubiera sido en verano, hubiéramos dicho el calor que hay en Écija. No fue así. En Écija no hacía nada de calor, hacía una temperatura creo que muy buena para jugar al fútbol, no tan buena para verlo en la sombra porque nuestro compañero Ramón pasó bastante frío, lo tenemos un poquito pachucho aquí, pero bueno, está Javi, al pie del cañón. Javi que pasó más frío que yo, el cámara. Lo que normalmente los cámaras, yo me puedo poner la mano en el bolsillo, sacarla, pero él tiene que estar con la cámara y que pasó más frío. Hay que ir preparado también, ¿eh? Hay que ir preparado, iba preparado. Porque Rafa el sábado pasado en Carranza también se quejó del frío, pero iba con una camisetita y una cosa. Una cosa es haciendo fachita y otra cosa... No, ahorita antes, creas que no lo notas tanto, pero ya en Carranza el otro día a las 7 de la tarde ahí arriba hacía frío. El jefe no, que está en el palco, no tiene frío. No tiene nada. No, sacrificio, no. Estoy ahí traído. Ahí se está bien, ¿no? ¿VIP? Sí. No, es por acá, por allí, yo me da igual estar en un sitio que en otro. No provoqué. Me da exactamente igual. Estoy con Miguel Cuesta, con Paco González Cabaña. En fin, estamos hablando de fútbol, ¿no? El puente. De vez en cuando hablamos de política. El puente Carranza. Del puente Carranza, le digo a Cabaña que se calle. Le digo, me meto con él, ¿no? Porque parece que la memoria se pierde cuando pierden el poder. Se cree que el puente lleva 2 meses nada más. Entonces le digo algunas cosas, pero vamos, yo de política no hablo, no soy político. Para eso están los políticos. Nosotros es fútbol. Y estábamos hablando y justamente comentando ese primer tiempo, un primer tiempo donde, podemos decir, hubo equilibrio, muy, muy equilibrado, y si me apuran un poquito, el Écija llegó incluso con algo más de peligro, un gol anulado, bien anulado por supuesto, o sea que ahí no hay otro penalti que decían también de Aulestia, pero era fuera de juego también muy bien pitada, pero todas estas cosas hacían que el público se metiera más en el partido, claro, que presionara más al árbitro, los jugadores locales se encargaban ya de presionar a los amarillos, en este caso los naranjas, que es la camiseta que utilizó el Cádiz, y ahí sí se equipararon bastante la fuerza, o sea que la segunda parte entraba con toda la espada en los altos, porque ya el Cádiz había, Manolo, visto que no era tan sencillo llegar a la portería de Ramón. No, es que no lo había conseguido prácticamente. Y no sé si la lectura correcta fue la que se hizo por parte de los jugadores y por parte de los técnicos a raíz de que Écija se queda con 10. A mí me parece que ahí tendrían que haberse dado cuenta de que iba a ser un poquito menos difícil llegar a puerta, ¿no? y hacer gol, ¿no? Y no sé, no, sí, cierto que no se hago tiempo. La lectura al revés. Porque es la misma, pero al revés. La oración por pasiva. No, el cuerpo técnico del Cádiz, los jugadores tenían que pensar que Écija no iba a atacar, que iba a defender ya ese 0-0 a muerte. O sea, claro, que iban a dejar, como mucho, el delantero centro solamente en punta. Claro, pues por eso el lectura... resto iba a hacer 2 líneas de 4, claro, a intentar defender. Que la lectura es la misma que tú dices, pero bueno, yo la pongo de la otra. Una línea de 4, un pivote y otra línea de 4. Exactamente. Pero que todavía no habían expulsado a Antoñito. Pues, no, Antoñito lo echaron en el minuto 6 de la... Vale, pero la, porque a partir de esos 6 minutos, porque vamos, los futbolistas del Cádiz, muchos de ellos llevan muchísimos partidos encima. Ha jugado en superior categoría, alguno de ellos y tal y cual, ¿no? Y cuando tú ves que el adversario se queda con 10, pues, bueno, tú tienes que, primero, por parte de la dirección técnica, tiene que decir, ¿dónde quiero superioridad numérica? ¿Dónde me interesa? Pues claro, tú dices, bueno, es que ellos ya hacen 2 líneas de 4 y uno arriba, ¿no? Bien, de acuerdo. ¿Por qué tengo para 1-4? Esa gran cantidad, esa superioridad numérica tan grande no me interesa. ¿Me explico o no?
Es decir, de que no, cuando la intención, tú te quedas... la intención fue seguir elaborando el juego, seguir tocando, pero, intentando tocar. Lo que pasa que al estar la línea junto y no muy retrasada, porque la línea tampoco retrasó tanto las líneas, ¿no? Sí, sí, sí. Ya pero las dos líneas más estaban... por presión del Cádiz que por porque el Cádiz los obligaba. Porque claro, él hubo un momento en el banquillo que intentaba sacar la línea de cuatro, pero es que no podían ya. Ellos en la segunda parte por banda derecha no existieron. No, pues Fran, el que estaba de interior derecho de la, o extremo derecho, pasó de lateral. Entonces, tú sí, ahí, pero a los tres minutos entró Carrasco. Cambio, es que a los tres minutos hace un cambio porque Kechi se le iba a todas las manos. Claro. Porque no tenía, no sabía. Pero bueno, que ya te digo, cuando tú te quedas en superioridad numérica, lo primero que tienes que pensar es dónde quiero ser como mínimo igualar al adversario o superarlo. Bueno, yo digo una cosa, Manolo, digo una cosa. Ustedes son entrenadores, los tres, sabes de esto más que yo. Te queda con, que ahora lo veremos, te queda con un jugador menos, se queda el rival y está jugando en punta con uno. Se pone Juan Pablo arriba, era una isla ahí, y el Cádiz mantiene los cuatro de defensa. ¿Para qué? Por eso, ahí se crea una superioridad numérica excesivamente grande. Esa, pero no. No pero, hace falta cuatro para pero uno. Pero vamos a aclarar. El Cádiz no cambia, los jugadores, pero sí cambia su postura. O sea, tanto Góngora como De Cos pasan a ser casi interiores. Pero vamos, no llegan nunca. Vale, es otra historia. Ahora que tú quieras otra característica de jugadores en esas posiciones, correcto, correcto. Pero ya en el momento que ellos se quedan, date cuenta que los dos interiores de ellos estaban por delante de los dos, laterales. Entonces, De Cos, tú mirarás ahora De Cos, la segunda parte, De Cos dobló más veces y centró más veces que Ferreiro. Vamos a ver, perfecto. De Cos. Si tú tienes los dos laterales que se te están incorporando por banda, y tiene a los hombres exteriores de ellos que están más pendientes de cubrirle... que de salir. Fran y Ramírez. Fran y Ramírez están más pendientes de De Cos y de Góngora. Bueno, pues entonces, ¿qué hago? ¿Tendré que buscar calidad en el centro del campo? Sí, correcto. Si yo, yo no digo lo contrario. Tendré que buscar, es decir, mira, hay una cosa que se llama el control del juego y el control del partido. Y el control del partido lo tiene que llevar el entrenador en todo momento. El entrenador y su ayudante que están viéndolo, que están observando y tal, ¿no? Y yo creo que en esta ocasión, pues no sé, a lo mejor... yo no digo que no lo hiciera. Yo digo que no lo vi en el campo, que es distinto. Porque igual lo intentó y el jugador no fue capaz de llevarlo a cabo, de desarrollar aquello que el entrenador le había comentado, le había plasmado, ¿no? Porque claro, yo no he escuchado las declaraciones de José, pero si José, parece ser, que ha echado un poquito las culpas a sus jugadores, ¿no? ¿No? ¿Es así? Ahora lo escucharemos. No lo entendía muy bien. Él hace el primer cambio que hace José, que ahora lo veremos en el segundo tiempo, es la entrada de Dioni. Dioni. Y quita a Óscar. Quita a un pivote y mete a Dioni un delantero. Delantero, media punta. Baja un poquito, ¿qué haces? Atrás. Pero bueno, se queda prácticamente Juste solo de pivote con casi Dioni haciendo un poquito la media punta. O sea, yo lo veo bien ya ese cambio. Sí, ya es un cambio. Yo lo veo muy correcto el cambio ese. Claro, ¿para qué? Para que Cáceres, que está... Para tener más posición de balón, para tener más pase de gol. Y tiene dos hombres altos arriba, que son Dioni y Juanjo. Pero no se tuvo. Pero, no salieron, como dice Manolo, que las cosas se pueden intentar, pero luego no te salen en el campo. Pero después estoy de acuerdo con Antonio. Aunque esté cansado Juanjo, en situación ya de los últimos 10 minutos cuando hace los dos cambios. Los últimos 10 minutos, exactamente. Espacio muy reducido porque ya ellos no salen de su área. No salen de su campo. Entonces es un jugador que con la experiencia que tiene... ¿Y en el área? En el área, que ya no tenía que hacer carrera ni de 30 ni de 40 metros, que tenía que hacer carrera de 5 metros... Yo hubiese aprovechado quizás esa experiencia, pero bueno, eso es muy fácil después de ver el partido, después de ver que no se ha conseguido gol, porque veremos ahora en la segunda parte qué ocasiones hubo. Vamos, si te parece, a ver esa segunda mitad, una segunda mitad donde muy pronto se le ponían las cosas de cara al equipo amarillo, la expulsión del lateral derecho Antoñito por una segunda tarjeta amarilla, otra entrada muy fuerte sobre Ikechi, pero vamos a verla cuando don Ángel la tenga a bien. Aquí estamos, segundo tiempo que empieza, ningún cambio de momento, dos equipos salen igual, Ramón. Sí, sí. Y el Cádiz que ya
parece que desde el minuto uno quiere ir con mucha velocidad, con mucha rapidez, posiblemente demasiada precipitación hacia el área. Sí, pero algo pasó en el vestuario en el aspecto de que José igual le tuvo que llamar la atención porque ya se vio otro Cádiz, más adelantado, peleando ya prácticamente metiendo a Alexis en su terreno y con una marchita más. Yo creo que en la segunda parte el Cádiz, estamos viendo, mira dónde está Óscar, o sea, el equipo mucho más adelantado. Ya Ikechi entraba en juego, intervenía. Aquí vemos sale de un regate y chita gol. Cosa de que en el primer tiempo muy poquito, ¿ves? O sea, aquí el equipo. Y esta yo creo que es la jugada ya de la expulsión, minuto 5-6. La entrada es dura, llega tarde el jugador. Quizá no va con mala fe, pero bueno, un jugador con tarjeta no puede hacer esa entrada porque lo más normal es que se vaya. La gente protestó muchísimo, aplaudieron al jugador, pero yo creo que el jugador... Al momento que le sacaron la primera tarjeta, comenté yo ahí cuando estaba viendo el partido, digo, si Ikechi quiere, lo expulsa. Este jugador, tenemos que decir que no era lateral, que era interior derecho, si toda su vida ha jugado de interior, lo ha reubicado ahí en lateral y lo está haciendo muy bien, porque tiene recorrido, tiene fuerza. Es rápido también. Y la verdad es que hasta ese momento no lo estaba haciendo mal. Es de un equipo filial, ¿no? Sí, no sé si venía de Valencia o de algún sitio de eso. Y a partir de ahí, ya te digo, el Cádiz ya, mira, ellos ya regalaban el balón, ya no pasaban, ya no iban ni a presionar, esperaban en su campo. Mira, lógico, están en seguridad. Lógico, lógico. Ahora veremos por ahí a Juan Pablo, me parece que es el único hombre ahí, está y lo vemos, ahí intentando, ni sombra hacía. El Cádiz pasaba el centro del campo con una facilidad tremenda. Y yo, la verdad, viendo cómo estaba el partido, yo creía que el Cádiz iba a ganar el partido. Y esta es la mejor ocasión del Cádiz. Ahora va a recuperar Juste el balón. Se lo da a Juanjo. Juanjo le da un pase precioso a Ikechi. Y esta es la mejor ocasión. Muy buena mano de Ramón. Ramón tapa bien. Sale rápido, achica los espacios. El pase de Juanjo es muy bueno a Ikechi. No hay fuera de juego. Llega muy bien. Se acomoda bien para pierna derecha. Le quiere dar de rosca. Pero saca una mano Ramón muy, muy buena. Y yo estaba convencido de que el Cádiz... ellos vemos que el balón lo regalan, o sea, el Cádiz completamente tenía la posición de balón, estaban tocando bien, ellos estaban pero entrando. Pero Valverde y Requena se pegaron una pechada de correr. No, sí, los que no han corrido en su vida. Los dos que juegan por delante del pivote. A Requena lo tienen que quitar, ya Ikechi ahí se encontraba más a gusto, no estaba al lateral, ya rompía con más facilidad, estamos viendo aquí hay otro tiro de otra jugada del Cádiz. Y ya te digo, el Cádiz lo tenía ahí metido en su campo, aquí un tiro de Juste. Y ya te digo, en la segunda parte para mí el Cádiz fue muy superior a Lesia, con un hombre menos, tenemos que recordar siempre que Lesia, ahí estamos viendo cómo Deco estaba prácticamente de extremo, aquí hay un centro que nos remata, mira, aquí esto, es que el Cádiz, mira, aquí sigue. Ya está Carrasco ahí. Sí, no, sí, mira, es que el Cádiz tiene ocasiones para ganar esa oportunidad. Estos son los mejores momentos del Cádiz. El jugador que saca el balón después del taconazo de Juanjo es Carrasco, que había entrado en sustitución de Ramírez y había pasado al lateral derecho. Él viendo que Ikechi se iba muy fácil de Fran, pues cambia y ya mete a un... Lo que pasa que es un central, es lento y claro, Ikechi ahí era... No lo esperaba, o sea, lo esperaba, no lo iba a buscar. Claro, Ikechi si lo esperaste vuelve loco, ¿no? Y la verdad es que el Cádiz... eran los mejores minutos de Cádiz. Esta es una de las pocas veces que llegó muy bien el Cádiz. También luego Hugo aclarará un poquito esta jugada. Pero el Cádiz viendo que es de la única, porque claro, cuando no se nota cuando tiene uno menos, una falta en un córner, entonces eso lo tienes que defender con inteligencia. Otra jugada de Ikechi, sigue la jugada. Y está Fran ahí en la ayuda, o sea, siguen los dos Fran sigue, jugadores de banda. Y aquí el cambio que comentaba, Oscar. ¿No? Se va Oscar, que tampoco fue el mejor partido de Oscar, no entró el mucho. El comentario en Gol Televisión. En el programa, dando la segunda vez. En este partido, aunque fue un partido muy malo y tal, y el comentario de Manolo, dice usted de qué se llama, ¿no? Dice, bueno, y luego empezó el carrusel de cambio, o sea, como si fuera un partido de amistoso de un torneo de verano. Los tres cambios casi todo el equipo lo hacen durante el partido, muy difícil. Esta otra jugada de Dioni que llega al centro no bueno, estaba Juan José. Incluso los dos cambios se hicieron a la vez, o sea. Sí. Ve, aquí ya estamos viendo a Juste como pivote solo, luego vemos a Kassen y a Dioni. Esta es una jugada que yo todavía tengo mis dudas de que esté fuera de juego. ¿Se veía claro? Hay tres jugadores fuera de juego del Cádiz. El que menos posición adelantada está es Dioni, que está muy poco, está con unos 50 Dioni, centímetros, si pero fuera. Está, sí, Dioni. Exacto. Vio, los tres están fuera de juego. Se vio en la televisión, lo repito. Y esta es la tarjeta amarilla Goicochea, la quinta tarjeta, lo mismo que Góngora, se pierde en el próximo partido, los dos por acumulación de tarjeta.
Y el domingo juega Camil. Sí. Y Dioni también entra en la lista de los 6 futbolistas que quedan apercibidos también de sanción. Ya hay 6, ¿no? Uno más. Había 7. Había 7. Se han caído 2. Han caído 2 y suma 1. Entra Dioni. Y esta otra jugada, otra corte. O sea, ellos solamente subían a balón parado y eso, pero después ya. Esta es una jugada. Esto. Ahora la vamos a ver repetida. Yo creo que le está que había entrado el balón. Sí, no. Pero mira el Kechi, ¿ves? El Kechi le estorba, claro. Ahí no le puede pegar la primera vez que Juanjo, cuando quiere sacar la pierna, claro. Se encuentra con el Kechi delante. Claro, y además la pelota hubiera llegado más centrada. Exactamente, y aquí ya se la juega, entra a Quinsola. Se la juega, Ramón, se la juega si deja a Juanjo y mete a Quinsola y quita un defensa que hace que Juanjo tenía que dejarla ahí dentro del área. Me voy a quitar, no, sí, yo ya te he comentado que yo en la situación que estaba el partido lo hubiese dejado a Juanjo ahí, pero ya buscaría otras soluciones, pero bueno. Yo creo que cada uno hace los cambios que cree más oportunos. Hombre, claro, él en ese momento nadie sabe más que el entrenador. Ese momento cree que sabrá por qué lo hace, pero mi opinión esa yo creo que la de muchísimos. Aparte que se veía que por banda no llegábamos, podían centrar los laterales, que no hacía falta que se quedara la gente de banda mucho tampoco. Lo que necesitaba más gente era ahí adentro del área, donde posiblemente en algún baloncito ahí se suelto se pudiese cosa. Haber marcado, ¿no? Pero bueno, yo creo que... Ahí empezamos también en esa jugada. Aquí. Vimos a Iván Moya cómo estaba buscando chocar con alguien para tirarse. Sí, no, pues estaba esperando que le llegara alguien cerca. Aunque fuera de línea. Ellos los últimos 10 minutos... Pero mira Valverde cómo presiona. Si no, todos. Y se pegó todo el partido así corriendo. Ellos los últimos 10 minutos lo que estaban esperando es finalizar el partido. O sea, perdiendo aquí. Mira, ahí estaba doblando de co. Es una pena, ¿no? No sacamos bien el centro. Había 3 o 4 jugadores del Cádiz. Hemos visto. Buscando el remate. Llega al fondo y centra mal, teniendo toda la ventaja del mundo. Ya. Esta es una jugada que también se deja falta, caer. Pita falta. Sí, pita falta, pero yo no veo. No es falta, no es falta. Yo creo que no le toca. No, que digo que pita falta. Seguramente, si es al revés, no le pita penalti. No, pero aparte que no hay... En esa jugada no hubo falta en absoluto. Fue a Quinsola con la puntera y le robó el balón. Claro. Esta es una jugada muy parecida cuando ganamos en la balona. Un balón que roba en el primer gol a Quinsola, lo mismo. Lo que pasa es que los árbitros... Están asustados porque le chillaba a la gente. Después se cabrea Sánchez Arminio cuando le dicen algo a los árbitros. Pero claro, parece que no se le puede decir nada. Aquí hay una falta. Esa jugada es mucha más falta, lo que pasa es que no la pitó. Y esta que no pita es la única vez. Me parece que se fue el ESIA en la segunda parte y un tiro a gol. Esa es la única pero vez. Es justamente lo que se podía muchas veces cuando está el equipo tan volcado encima. Sí, que te coja una contra. Que te puedan agarrar una contra, era lo que no quería José González que eso sucediese. Ellos estaban listos, mira, hay gente en el suelo, se la agarrotaban. Todo el mundo, terminaba el partido. Ya ha llegado a Cádiz su mesón asador de confianza Pikislavis con nuevo servicio de show cooking, cocina en vivo. Nos encontrará en Cayetano del Toro 25. Y bueno, hemos visto ya también esa segunda parte donde, bueno, pocas ocasiones de gol para la diferencia que se esperaba, que se presumía, que tienen entre plantilla, calidad técnica, jugadores, superioridad numérica. Y claro, se te empieza mucho, a torcer las cosas. Mucho dominio, posesión de balón, todo en el campo de Lecia, pero entre los 3 palos, cortito, ¿eh? Es que también cuando vas con una filosofía de juego, de toque, de salir, o sea, cambiar el chip y decir, ponemos a 2 referencias ofensivas, el propio Juanjo, o incluso de adelantar a Juste como delantero para ir a buscar el balón aéreo y empezar a bombear balones, buscar alguna otra alternativa. Bueno, eso lo han claro, hecho, es cambiar tu eso, filosofía. Eso lo han hecho entrenadores que le gustaba jugar al fútbol, ¿eh? Yo recuerdo Cruyff que ponía a Lezanco delantero centro, ¿eh? Y ganó más de un partido así. Hay una cosa que sí, que todo el mundo lo sabe, Manolo como entrenador, Hugo también ha jugado como entrenador, que para ganar un partido con uno menos es muy complicado, pero para defender un resultado no es tan complicado. Bueno, pues sea, 2 líneas de 4. Sí, pero yo prefiero que el jugador te diga 10 en lugar de 11. Pero sí, no. A ver, pero vamos. Este vamos. No es Elenio Herrera. Hay algunos, Ramón, que con 11 sigue defendiendo. No, vale. Pero el rival tiene 10. Lo que te quiero decir que... Ayer vimos, el sábado viste un equipo que tenía 3-1. La expulsión de un jugador es que mentalmente el equipo dice, bueno, se acabó esto.
Vamos a concentrarnos y a defender, y a morirnos defendiendo el resultado. Es, a ver si me... A eso quiero llegar. Psicológicamente. Exactamente. Entonces, tú dejas a un pobre allí arriba, no un pobre, a un jugador, a Juan Pablo, a quien sea, que se tiene que pegar la paliza cuando le tiren el balón. Los demás, 8 jugadores, ordenaditos, sin perder posiciones, defendiendo un resultado. Y tú sabes que se puede defender, porque se ha defendido. Sí, entonces, sí. No, entonces, si son... Ahora, olvídate, ya no ha... Entonces, ahí es donde voy yo. Si tú sabes eso, puedes tomar un poquito más de riesgo a la hora de tú arriesgar un poquito más, sabiendo que el equipo contrario ya lo que quiere es que termine el partido 0-0. Eso es la única duda que yo tengo, si se hubiese arriesgado un poquito más. Pero bueno, eso no se sabrá nunca, porque esto ha terminado 0-0 ya. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Yo creo que, además, cuando el adversario, cuando un equipo se queda con 10, resulta que tú dices, bueno, me voy a quedar parado porque allí abajo van a tapar la subida de este jugador. Pero tú, cuando te quedas en inferioridad, dices, no, hasta que se me acabe la gasolina estoy corriendo, ¿no? Claro, entonces, claro. Parece que se multiplica. No, lo que pasa es que hay más superioridad entre los jugadores, ¿no? Que estaba tirado allí, tú antes de terminar el segundo tiempo dijiste, tú, fíjate Valverde lo que corre, el que se quedó tirado cuando pitó, pi, y el peor se va a tirar, era Valverde. Valverde no ha corrido más en su vida, ni Requena ha corrido más en su vida, Antonio. Ni van a correr, ni Fran correr. En la banda derecha. Fran se también trabajó. Una pechada de correr. Fran normalmente es muy trabajador, ¿eh? No, y Fran, cuando no, Fran siempre ha sido corredor, aparte del listo. Sí, no, pero Fran en Puerto Real siempre ha sido igual. Pero Requena, ¿no? Requena ha sido un jugador que ha corrido muy poquito. Tiene calidad, la toca bien, pero ha sido un jugador... No ha corrido con 19, 20 años, no va a correr ahora. Y después va a... Sí, pero ha cambiado la actitud. Sí, hombre, con la experiencia, pero no corres. Con la experiencia ganas en posicionamiento, no, y ganas en saber correr. Exactamente, pero es que corrió muchísimo. Y no en correr por correr. Que, por cierto, claro. A Requena lo quitan porque se le subieron los gemelos también. Sí, o sea, pero ya no podía más. A Valverde se le subieron los gemelos. Y o sea, a Fran. A Fran se le subieron los gemelos. O sea, que el equipo dio un 200%. Pero bueno, yo estaba creo en su papel. Que estaba en su papel, claro. Ah. Estoy igual que con los equipos que juegan contra el Madrid y Barcelona. Ah, pero a lo mejor el domingo algunos equipos estaba más ganando. Porque ayer el español parece que no quería ni rozarlo. Qué pena. Pero bueno. Está bien, un filial no va a poner ahí partido la pierna a otro. Un suyo, un filial. Hombre, el español es filial del Real Madrid. Sí, más o menos. El Real Madrid sabe que tiene 6 puntos antes de empezar la temporada. Es verdad. Que es ganar al español. Y bueno, ahora en el Prat. Cornellá en el Prat. Y mira, mira que es difícil ahora ese estadio, ¿eh? Porque ha perdido muy poquito. El Madrid ganó fácil allí. Son 6 puntos. Sí, pero lo de ayer fue... No me vayan a cabrear. Juanito, que es padre y está tranquilo en su casa, ¿eh? No, a ver si no va a ver esta noche. No, y pero se va si a eso no tiene nada que ver con lo demás. Ángel también es del Madrid. Va bien. Ángel, ¿no? Y además, magnífico. Para eso está Fanchi Arminio. Un gran árbitro fue. Un presidente, vaya. O sea, no pita entre penalti y árbitro y vaya regalo va a tener. Y quiere suspender a Piqué por decir que hubo premeditación. Y lleva Mourinho 2 años diciendo barbaridades contra los colegiados más que yo. Lo espera en los túneles del retorno. Sí, y no le dicen nada. Y Piqué, que dice una declaración que está mal, pues Piqué te debe de dedicar a jugar al fútbol y punto. ¿Te acuerdas cuando dije ya quiere abrir el expediente? Y cuando le pisa la mano el amigo Pepe, que eso. ¿Te acuerdas cuando dije yo? Me han robado. 3 meses de sanción me pusieron. Porque dije me había robado el árbitro. Exacto, el día de. ¿Tiene uno que está de delegado de Real Madrid? Uno Mejía que está Dávila. Hombre. Mejía Dávila. No, ese fue. Mejía Dávila. Rubino Pérez. Rubino Pérez. No, Rubino Pérez. Que digo yo que el delegado del Madrid es Mejía Dávila, un árbitro. Pues ahí te tiene que llevar todo bien. 500.000 pelas en aquella época, Guillo. Estoy ya sacando números, eran 3.000 euros, Guillo. Vamos. Tela marinera, me ve. Vamos, si le parece, vamos, a conocer también quién ha sido el... Le dijiste de todo, Ramón. No, le dije que era un bonito. Poco te pusieron. Un ladrón, le dije, usted es un ladrón. Y me pero dice... Le dijiste, ¿usted lo trataste de usted? Sí, usted se lo trataste con respeto, ¿no? Con respeto, le dije, usted es un ladrón. Le digo, me está robando a mí y a los jugadores y a la afición de Cádiz. Por eso y José pusieron... María García por la noche me dice, ahora Ramón que está más tranquilito, piensa lo mismo. Le digo, mira José María, ¿el que roba qué es? Y no me contestaba. Le digo, le estoy preguntando, ¿el que roba qué es? Me dice, ladrón. Pues este es un ladrón, porque me ha robado a mí y a mis jugadores. Y no veas, cuando me cortó, porque claro, no le gustó, hay que castigarlo, hay que no sé qué. 3 meses de sanción y 500.000 pelas de multa. Me está bien, está bien. En fin, pagué yo. Vamos a ver, el que no vamos a sancionar y sí vamos a premiar ha sido, según nuestro criterio, al mejor jugador del Cádiz Club de Fútbol.
Disfruta de tus celebraciones sin salir de Cádiz. El Cantábrico. Disfruta de tus celebraciones sin salir de Cádiz. El Cantábrico. La semana pasada nos hacíamos aquí galimatías para ver cuál era el mejor jugador del partido porque había 6, 7, 8 jugadores que habían estado impecables. En esta ocasión ha sido un poquitín más complicado, Antonio, porque era difícil escoger. Pero dentro de todo... Luego ahora dar a Antonio la clasificación. No, yo, creo que, Juste, yo creo que Goicoechea dio un partido muy bueno defensivamente, estamos hablando. Yo creo que Aulestia estuvo concentrado durante todo el partido. Lo poquito que vino. Y Deco cumplió también. No. Hay jugadores que cumplieron, o sea, y que estaban enchufados en el partido. Y hay otros que por desgracia no han estado como. Pero Goicoechea siempre, Goicoechea ahí era dueño de. Aparte entraba al balón, pero entraba con dureza, con tiene diciendo. Que aquí estoy yo, aquí estoy yo. Es que a ti cuando un equipo te entra así, porque lo que quiere es que tú te vengas un poquito abajo. Te tiene que intimidar. Intimidar, esa es la palabra. Y Goicoechea es a mí, no, tío. Ahí yo voy igual que ustedes. Y bueno. No, iba siempre. ¿Eh? Iba toda. Y la verdad que para mí hizo un partido. Me hizo acordar el partido bueno. Que jugó el Athletic de Bilbao frente al Mirandés en Anduba. O sea, que el estilo ese vasco no le perjudicó al Bilbao. No. Le dijo, el aquí estamos nosotros aquí también. Y cuando el Mirandés en Anduba aprovecha el balón largo, las prolongaciones de Lambarri, claro. La llegada de segunda línea. A nosotros aquí no. Eso no, al Athletic, ni pío. No, al contrario. Hicieron, que no se lo hicieron. Entonces, justamente era... Y cuando tuvo que meter el Atlético, dijo, aquí nosotros metemos también, no vayan a creer que nos van a ahora asustar, nos van a pasar por arriba. Y eso es lo que a algunos jugadores de Cádiz les pasó esta semana. Algunos les pasó esta semana y vamos a conocer también las jugadas defensivas, que se dieron algunas de ellas, algunas bien, otras regular, pero no estuvieron mal en defensa, podemos decir. Esperábamos otra cosa, por supuesto, también. Eduardo Márquez Visión, Avenida Cayetano del Toro 8, Cádiz, 956-25-1240. No te pierdas las rebajas de óptica Eduardo Márquez Visión. Y este mes, llévate tus audífonos con el 50% de descuento. En la jugada defensiva vemos primero esa cómo contemporiza ahí muy bien Goicoechea para evitar cualquier tipo de complicaciones. En el córner vemos cómo Alejo remata. Cargando sobre el jugador del Cádiz, pero vemos esos tres jugadores que estaban en fuera de juego y justamente Fran, que es el que marca el gol, está en posición antirreglamentaria. Aquí nuevamente un ataque del equipo astigitano y vemos con la contundencia que llega Goicoechea perfectamente, sin falta, pero muy fuerte. Y aquí vemos la jugada del fuera de juego, perfecto lo hace el Cádiz en ese momento, toque del balón, salen absolutamente todo y quedan en fuera de juego. Eduardo Márquez Visión, Avenida Cayetano del Toro 8, Cádiz, 956-25-1240. No te pierdas las rebajas de óptica Eduardo Márquez Visión. Y este mes, llévate tus audífonos con el 50% de descuento. Hemos visto ahí con mayor claridad esa contundencia en el cruce de Goicoechea y también esa jugada de la ley del fuera de juego, ¿no? De salir cuando en esa falta lateral salían perfectamente y quedaron 5 jugadores del Écija en posición antirreglamentaria. Eso es trabajo. Eso está muy bien trabajado. Exactamente, que eso es un trabajo que se lleva a realizar, igual que los movimientos de estrategia al ataque, los córneres, la falta. Y esos son los que se hacen cuando no podemos ver los entrenamientos. Exactamente. Lo que se hace a puerta cerrada. Esto que quiero decir, que igual nosotros ahora mismo podemos decir que creemos que podía haber hecho esto o lo otro, pero bueno, que hay un trabajo hecho también que hay que también, ¿cómo voy a decir? Reconocer, ¿no? El trabajo de ellos. Es que no valorar el trabajo de José este año me parece
Bueno, sí, el trabajo. Está haciendo bueno, un buen trabajo. El equipo es primero con puntos destacados. Poco gol en contra, goles a favor. Que luego, o sea, que lo que pasa es que en este partido, si hace una crítica, hay que hacerla, ¿no? Sí, no, sí, al menos sí, yo vengo a juzgar lo que yo vi en el último partido. Lo que intentamos hacer. Exactamente. No, es que partidos son todos distintos y nosotros tenemos claro. Hablar del partido inmediato, lo demás. Pero que hay un gran trabajo durante la semana. Y me costó trabajito, dilo. Ahora, las jugadas ofensivas, Ramón me está dando ya el paso, me puso ahí la muleta para que vayamos justamente a esa jugada ofensiva que según él le costaron trabajito encontrarla. Para tus cerraduras o llaves magnéticas, centrales telefónicas y si necesitas instalar o reparar tu sistema de videovigilancia digital con IP, no dudes y acude a Teleluz. Olestia saca con la mano a David busca a Ferreiro de cara a Óscar se deja de cara a Vaquero intenta rápido jugando con Góngora se adelanta con el balón, busca la posibilidad de ataque, ahora pierde el balón, le llega el balón a Óscar y Kechi vuelve el balón a Vaquero. El Cádiz no tenía prisa en estos momentos, la verdad que estaba jugando con tranquilidad, no era su mejor fútbol lo que estaba realizando y quizás esta es de las mejores jugadas que se realiza en el primer tiempo. Vemos como aquí ya Juste coge el balón, un buen pase a Cases hace la pared con Juanjo se la devuelve, se va solo Cases para el portero con posibilidades de marcar y mira por dónde el árbitro perjudica notablemente al Cádiz al pitar una falta cuando la mejor ley de ventaja era para que el Cases pudiese conseguir gol. Para tus cerraduras o llaves magnéticas, centrales telefónicas y si necesitas instalar o reparar tu sistema de videovigilancia digital con IP, no dudes y acude a Teleluz. Indiscutiblemente la mejor ventaja es dejar seguir. Ahora vamos a conocer, según también la opinión de Antonio Díaz, la labor del árbitro, en este caso el canario Jiménez González, también se llamaba igual que el entrenador del Cádiz. Aloha. Tiendas guapas, precios guapos. El colegiado canario Rubén Jiménez González de Las Palmas fue el encargado de dirigir el encuentro que disputaron Écija y Cádiz en el campo de San Pablo el pasado sábado. Del Trencilla se puede decir que su actuación fue lamentable, perjudicando con sus decisiones a los dos equipos. En una acción, cuando Case encaraba solo al meta local, el colegiado cortaba la acción señalando una falta sobre Juanjo y no concediendo la ley de la ventaja. Lamentable. Más tarde no señalaba un penalti clarísimo sobre Case, estando muy cerca de la jugada. Señaló falta inexistente para cada bando y lo único destacable y que acertó fue la expulsión de Antoñito, que tuvo en la tarde del sábado. Nadie quedó contento con su actuación y demostró una vez más la mala imagen que tiene como colegiado. Aloha. Tiendas guapas. Aloha. Tiendas guapas, precios guapos. La labor del árbitro, justamente, con total razón, Antonio, el tema de la ley de la... que no se llama ley, se llama ventaja. Bueno, en el fútbol no es ley, porque eso no está establecido como ley, pero sí es una jugada clarísima. Y lo que... Cádiz tuvo varios inconvenientes. El campo, la estrechez del campo, la presión del Écija y también la labor del colegiado. Del colegiado, aunque para mí se equivocó para los dos equipos, ¿eh? O sea, señalar una falta sí, que no el era... El más perjudicado fue el Cádiz. Fue el Cádiz, ¿no? Aunque en Écija digan que el más perjudicado fueron ellos, no. El más perjudicado... Sí, lo que pasa es que el Écija... No, porque protestaba. Los dos goles anulados si está, son legales. Es que no son goles ni anulados. No son pitan ni anulados. Antes de que entren. O sea, no son ni y es penalti, no hubo ni jugada dentro del área de ellos tampoco, porque la jugada de Aulestia ya había... Ya estaba cortado. Juego, y antes de que chutara Fran, ya habían pitado. Y la tarjeta que le saca Antoñito son totalmente claras. Por eso te digo, el perjudicado para mí fue el Cádiz. Y vamos a ver también lo que opinaban nuestros compañeros de los medios de comunicación, en este caso los escritos de Cádiz una vez finalizado el partido. Esto es no hoy lunes, sino lo que salía en los periódicos de ayer domingo. La prensa gaditana reconoce el fracaso del Cádiz en su visita al colista Écija, donde solo conseguía sumar un punto, pese a jugar casi toda la segunda parte con un jugador más.
Diario de Cádiz, en crónica que firma nuestro compañero José María Virche, titula «Pasa atrás ante el colista» y a continuación escribe «El Cádiz decepciona y no pasa del empate pese a jugar casi toda la segunda parte en superioridad numérica. Los amarillos no recuerdan lo más mínimo al equipo que se impuso con facilidad al Lucena en la jornada anterior. El Cádiz se ve sorprendido en la primera parte por un Écija que muestra enorme actividad. En la segunda parte, los locales acusan la expulsión de Antoñito, pero que el Cádiz no sabe aprovechar. En resumen, un Cádiz que no fue capaz de llevarse al gato al agua ante el colista Écija. Por su parte, la voz de Cádiz en crónica que firma nuestro compañero Alfonso Carbonet titula «Un punto y dos imágenes» para seguidamente escribir. El Cádiz no pasa del empate en casa del colista Écija, que jugó con uno menos durante 35 minutos. Los gaditanos no fueron capaces de aprovechar en ningún momento la superioridad numérica. Para finalizar, comenta, el equipo amarillo puso fin a un partido del que saca un punto y deja dos imágenes. La primera, la incorregible, la fea, la conservadora, la criticable a todas luces. La otra, la pasable, la que intenta ser dominante, pero que lejos del Carranza parece insuficiente. Y vamos a conocer también ya inmediatamente, en este caso, el trofeo Onda Cádiz al jugador más regular del Cádiz Club de Fútbol. Empezamos con las puntuaciones de los tres mejores jugadores. Los tres jugadores son Juste con 3 puntos, Goicoechea 2 y Aulestia 1. La clasificación general queda como sigue: Héctor Juste, que se coloca primero con 26 puntos, Ferreiro 25, Ikechi 19, Aulestia 18, Dioni 14, Juanjo 12, Murillo 9, Aquinsolo y Óscar Pérez 8, David Deco 6, Goicoechea 4, Case 2 y con 1 están Toti, Góngora, Moque y Camil. Los goleadores quedan igual que la semana pasada: Quinsola 10, Juanjo 7, Ferreiro 6, Dioni 5, Ikechi 4, Murillo y Juste 3, Óscar Pérez 2 y con 1, José Miguel Caballero, Toti y Juanse. Creo que estamos totalmente de acuerdo con las puntuaciones, Manolo, porque el equilibrio lo mantuvo Juste, en este caso... Con diferencial mejor. Goicoechea con la seriedad y sí, sobre todo Aulestia, porque cuando tuvo que intervenir, que intervino poco, estuvo a la altura. No, y además siempre estuvo, hubo dos situaciones que tiene que salir y sale muy bien. Y sobre todo eso, Juste para mí es un partido... Es que fíjate, en la segunda parte... en la primera parte, perdón, los dos o tres balones con más sentido que se dieron fueron balones que salieron de Juste. Sí. Y ahora sí vamos a conocer también las voces de los protagonistas, en este caso la de los banquillos. Y lo que comentábamos al principio del programa, esas declaraciones de José, donde hablaba también de que los jugadores no habían estado a la altura, se había visto dos Cádiz diferentes, el que jugó frente al Lucena el sábado anterior y el que jugaba frente al Écija este último sábado. La valoración, pues que hemos estado muy mal. No me cabe la menor duda que estamos capacitados para dar muchísimo más y hemos estado mal. Hemos estado mal. No hemos entrado en el partido. Ha dado la impresión que el partido iba a empezar o a las 5 de la tarde o cuando ellos marcasen, porque han tenido siempre dos velocidades más que nosotros. Segundo tiempo ya hemos entrado mejor, bastante mejor. Después hemos tenido la fortuna de ponernos con un jugador más y a partir de ahí, bueno, pues no hemos tenido la claridad suficiente para generar ocasiones de gol. Hemos intentado, bueno, utilizar muchas variantes, meter gente con buen juego de espalda, fundamentalmente para generar esa posibilidad, pero hemos hecho francamente mal. Y creo que tenemos lo que nos merecemos. Hoy no me duele en prenda en decir que hemos estado mal. Ahora nos queda más que tener templanza, la misma que teníamos
el domingo pasado y bueno, que quede claro que no éramos tan buenos como nos creíamos, que yo nunca lo he discutido. Nah, o sea, ¿cómo te va a perjudicar? Que se queden con 10, pregúntale al entrado de ellos si la ha beneficiado. Hemos tenido muchísima claridad con el balón, pero no hemos tenido velocidad de balón. No hemos tenido velocidad de balón. El balón ha llegado a los sitios que tenía que llegar, pero ha llegado muy tarde, muy dividido. Y ellos ahí, bueno, han hecho su fútbol y han estado, pues, ahí nos han superado, porque no hemos generado ocasiones de gol. Tenemos que haber generado muchísimas más ocasiones de gol. Hombre, yo no sé. Son muchas cosas que analizar y tengo que hablar con ellos, porque no es normal el segundo tiempo. Nosotros sabemos jugar contra 10. Quizá el campo impedía la precisión, no lo sé, tengo que hablar con ellos, pero a mí no me sirve. O sea, yo creo que teníamos que haber doblado mucho más los laterales, meternos por dentro, además que lo saben y lo sabemos hacer bien. No me ha gustado el primer tiempo. O sea, el primer tiempo la lista de cosas mal hechas era muy larga y yo ya, bueno, estaba en preaviso de que este partido era de estas características. No las tenía todas conmigo porque sé lo que conlleva la euforia, sé lo que conlleva el esfuerzo mental del tramo duro de la liga y el colista, bueno, pues no entra mentalmente como debe entrar. Prueba de ello que les había prometido 3 días de descanso si ganábamos hoy. Es la primera vez en mi vida que lo hago, porque yo sabía que aquí había que meter una motivación extra que... Pues no sé qué ha ocurrido, sinceramente, tengo que hablar con ellos, pero no la hemos encontrado porque ellos han ido 2 velocidades por encima. O empezado el partido cuando nos marcaban, que han podido en primer tiempo marcar, o en el segundo tiempo. Hombre, nos debe servir de lección, por supuesto, y cuando hablábamos de que conseguíamos puntos de ventaja sobre los demás rivales, pues hablábamos de que esto nos permitía fallar en algún caso. Yo creo que para nosotros hoy hemos fallado, no por la envergadura del rival, que lo respeto al 100%, sino porque hemos jugado casi 35 minutos con un jugador más. Ese partido teníamos que haberlo ganado. Bueno, pues para eso sirve hacer bien las cosas en partidos anteriores y lo que no hay que dramatizar, lo mismo que no había que enaltecer, pues ahora tampoco hay que dramatizar. Hay que sacar conclusiones, por supuestísimo. Hay que sacar conclusiones al 100%, pero son los mismos y bueno, tenemos que aprender de la lección. Bueno, quien pensase eso no es deportista. O sea, el que compite o ha sido futbolista o ha jugado algo sabe que ganarle a cualquiera no es sencillo y nos quedan muchísimas jornadas y bueno, tenemos que seguir al 100% con los 5 sentidos puestos en cada partido. Y el domingo Roqueta, que lleva 5 derrotas de 1-0. O sea que no va a ser un rival sencillo ni muchísimo menos. Si nos creemos algo más, que quizás seamos los del primer tiempo, no lo sé. Tengo que sopesar porque las sensaciones a mí sinceramente no me han gustado. Y seguro que a ellos tampoco, ¿eh? Seguro que ellos no están contentos con el partido, que es la mejor lectura que podemos tener. No, bueno, yo creo que hemos podido ganar. Hemos tenido algunas ocasiones que no hemos estado fiables en el último golpeo, ahí al final. Yo creo que, bueno, la verdad que no sé las jugadas del primer tiempo, si es fuera juego, si es penalti, no lo sé, porque de donde estoy yo no sé lo que ha habido. Lo que sí tengo claro es que la de Cáceres mano a mano en el minuto 10, si da ley de la ventaja, vamos, a esa no hay duda. Por Dios, se ha podido ganar perfectamente, pero la sensación habría sido la misma. O sea, yo no me quedo contento cuando ganamos haciendo las cosas mal. O sea, la lectura no es positiva ni muchísimo menos. Y es lo que os van a transmitir ellos, seguro, vamos. No podemos engañar a nadie. Pues sí. Es complicado explicárselo. Pero está la competición. Está la competición y tienes que estar preparado con los 5 sentidos al 100% en cada partido, independientemente de quién te enfrente, en qué condiciones. Y yo sabía que Lecce no era un equipo muerto, está muy vivo, va muy intenso, han ido con 2 velocidades por encima de nosotros el primer tiempo, a la dividida, han rascado, han estado juntos y nosotros no hemos estado juntos. Nosotros hemos estado los puntas muy lejos de los medios centros, vamos a ganar una segunda jugada de la dividida de Juan Pablo, muchísimas cuestiones que no son habituales a nosotros. Por eso, bueno, no estoy realmente preocupado. Si eso fuese habitual, pues estaría preocupado. Pero voy a tomar con la misma templanza que cuando hacemos las cosas bien. Espero que todo el mundo sea de la misma opinión. No le he preguntado, me ha dicho algo del gemelo, pero no he preguntado
realmente que tenía. Porque sí he visto gente que quizás le haya pesado, he visto a Juanjo muy cansado, he visto a Oscar muy cansado, quizás le haya costado la inactividad. Un José González bastante, bastante decepcionado con lo que había visto en San Pablo minutos antes. Incluso hablaba de esa pequeña regañina que le hizo porque le había dado 3 días de descanso. Claro, había dado prometido 3 días de descanso si hacían las cosas bien. Si le hubiera dado 200 euros por ganar el partido, posiblemente, porque dice, ¿para qué queremos 3 días de descanso si no tenemos dinero para gastarlo, no? Ramón. Yo digo una cosa, vale, él está descontento con lo que digo yo. ¿Ha tenido José algo de culpa también en el empate o todos de los jugadores? Todos tienen culpa. Yo creo que todos los que intervienen en plantilla, cuerpo técnico, todos tenemos culpa de esto. En algo se habrá equivocado él también, ¿no? Director eres tú, pero si esto sale mal, no, la culpa no es tuya sola, es la de todos los que intervenimos en el programa. Yo creo que todos siempre tenemos... yo pienso que él ahora evaluará un poquito todo, el partido, lo que ha pasado, lo que ha dejado pasar. Él verá si quizás ha podido hacer otra cosa. Porque, claro, aquí lo que sí tenemos que dejar claro es que cuando uno hace algo, lo hace con la intención de que va a mejorar, que es lo mejor para el equipo en ese momento. Lo que pasa es que luego igual no es así. Pero bueno, siempre cuando se hace algo, se hace para mejorar. Y sobre todo también que muchas veces hablamos justamente después de estar caliente. Posiblemente si eso se habla claro. Hoy, se hablaría igual de otra manera. Vamos también a conocer la opinión, en este caso, del técnico, Miguel Rivera, el técnico del Écija Balompié, un técnico que lleva muy poquito tiempo y parece que le ha cambiado la cara a su equipo. Bueno, esto suele ocurrir, ¿no? A los equipos humildes se les da poco, hasta cuando hace un buen trabajo ni el reconocimiento, ¿no? Pero bueno, esto nosotros, sinceramente, los profesionales estamos muy por encima de esto, cada uno tiene la libertad de expresar lo que quiera, pero sí que yo como profesional me siento muy, muy orgulloso del trabajo que me han hecho mis jugadores, porque hemos hecho una salida en tromba, hemos acorralado al Cádiz, pero no desde un fulbo, sino de un fulbo de toque, de circulación, de utilizar las bandas. Y bueno, después por una u otra razón se nos está negando el gol, ya lo has visto, ¿no? Esto no ha pasado en otros momentos. Podrán pitarte fuera de juego o en otros momentos te lo dan, lo sabemos todos, depende qué equipo el que haga ese gol. Después hemos visto jugadas que, bueno, pues a lo mejor otro te pita penalti, a nosotros también, y expulsión del portero, a nosotros nos han pitado fuera de juego. Y esta es la auténtica verdad, ¿no? Nosotros nos hemos quedado en inferioridad numérica desde el minuto 50 ante un equipo con tantísimo potencial y sin embargo lo hemos llevado con muchísima, yo creo, saber estar con una concentración terrible, sin perder nunca el sitio y bueno, y sabíamos que nos iba a tocar salir a la contra, ¿no? Pero te repito, muy orgulloso de los jugadores, del trabajo que han realizado. Sí, está clarísimo que lo nuestro va a ser de máximo sufrimiento, pero este equipo, evidentemente, hoy hemos corregido, ¿no?, estos aspectos a nivel de concentración que nos han pasado una factura terrible después de hacer un magnífico trabajo, pero entendemos que este tiene que ser el camino y está clarísimo que este equipo se merece mucho más, ¿no? Bueno, después se conseguirá o no se conseguirá, pero sí está claro que los profesionales llevamos unas cuantas semanas con una idea muy diferente, tratando de entender que no somos inferiores a nadie. Hoy se enfrentaba el primero con el último, ¿no?, y yo no he visto la diferencia en ningún momento hasta que nos quedamos en inferioridad. La semana pasada nos enfrentamos a una auténtica selección, que tú bien sabes, como es la del Sevilla, hicimos un trabajo bestial. Otra semana que nos enfrentamos al Melilla hicimos un trabajo otra vez bestial, pero nos está faltando la recompensa, ¿no? Pero está claro que vamos a seguir insistiendo, no nos vamos a... Por muchos golpes que nos dé de la vida, siempre nos vamos a levantar hasta que llegue ese momento. Bastante centrado, bastante consecuente en sus explicaciones de Miguel Rivera, en este caso el técnico del equipo astigitano. Y vamos también directamente ya también a conocer las voces de los protagonistas, los que estuvieron dentro del terreno de juego. Sí, bueno, ellos empezaron con mucha intensidad, nosotros también, pero nos costaba trabajo llegar arriba, nos costaba trabajo enlazar jugadas y bueno, nos ha costado un poquito en el primer tiempo más de llegar arriba, pero bueno, el segundo tiempo creo que hemos salido un poco más a por el partido y bueno, hemos tenido ocasiones para ganar, pero hoy no nos han entrado. Sí, bueno, ellos, bueno, como te he dicho, han salido con mucha intensidad, pero bueno, yo creo que nosotros también hemos salido con intensidad, lo que pasa es que bueno, ellos han estado bien puestos en el campo también, como nosotros, y bueno, se han llevado también muchas segundas jugadas. Bueno, el segundo tiempo creo que ellos han notado un poquito más el físico y nosotros hemos aprovechado de eso y creo que bueno, que como te he dicho antes, hemos tenido ocasiones para ganar el partido que hoy no nos ha entrado. Bueno, yo creo que con uno más creo que hemos tenido oportunidades, creo que hemos tenido oportunidad para ganar el partido y bueno, creo que hemos ido por el partido, que hemos tenido jugadas para ganarlo y como te he dicho, no nos ha entrado.
Sí, la verdad es que no hemos entrado muy bien al partido. Ellos han salido pues con muchísima intensidad, nos ha costado coger esas segundas jugadas. Aún así hemos tenido alguna ocasión, pero la verdad es que la primera parte no ha sido buena por nuestra parte. Luego en la segunda parte hemos tenido tal vez más el balón, hemos podido disfrutar de alguna ocasión bastante clara, unas veces por la actuación del portero, otras veces pues no hemos tenido la suerte de cara a portería, pues no hemos podido meter, ¿no? Pero bueno, partido complicado, la verdad. Ellos han demostrado que a pesar de estar en la tabla en la posición que están, pues no es para nada un equipo que está muerto, ¿no? Bueno, nosotros veníamos con mucha ilusión de encadenar otra victoria fuera después de un partido brillante, yo creo, en el Carranza. Era un partido importante, pues ya te digo, para ir enlazando de tres en tres, pero bueno, no ha podido ser. Hemos sacado un empate fuera de casa, donde el partido yo creo que ha sido complicado, ¿no? Sí, bueno, es importante que cuando el equipo pues no esté brillante o no tenga su día, por lo menos llevarnos algo a casa, ¿no? Tenemos un poco la espinita esa del primer tiempo, tal vez, que no hemos estado muy bien, pero bueno, el segundo tiempo yo creo que el equipo ha reaccionado y hemos podido marcar, ¿no? Una pena, no ha podido ser, pero bueno, nos vamos con un punto a casa. Yo creo que en la primera parte hemos tenido, bueno, un mal posicionamiento, ¿no? Hemos tenido mucha distancia entre líneas y eso ha hecho que no cogiéramos las segundas jugadas, ¿no? Y por tanto no hemos podido tener mucho tiempo la pelota para crear ocasiones. Sí, hombre, tuvimos la de Óscar Pérez, que rebota en Vaquero, que parece que el balón iba adentro, y luego yo creo que un penalti claro, que me han dicho que parece ser que sí ha sido a Cases, y bueno, podíamos haber desequilibrado ahí el partido, pero bueno, yo creo que la primera parte no hemos estado como habíamos hablado y como habíamos querido, y bueno, la segunda parte lo hemos intentado, pero bueno, hemos tenido un par de ocasiones, pero al final no hemos conseguido meterla. Sí, bueno, el míster es el que decide, es verdad que al final me he encontrado un poco cansado, pero bueno, era quizás momento de llevar balones a banda, lo hemos intentado, pero bueno, yo creo que el campo también engañaba y nos daba muchos botes a la hora de controlar, y por eso yo creo que tampoco le hemos dado mucha velocidad al balón. Bueno, no es algo tampoco raro, ¿no? Eso pasa mucho en el fútbol, cada partido son condiciones diferentes, estados anímicos o que te encuentras unos días peores que otros y esto pasa perfectamente. Lo importante es que no hemos perdido, que hemos empatado fuera de casa y bueno, creo que llevamos ya 13 o 14 partidos sin perder. No, sí, y el míster no estaba contento con nosotros y él nos habló de eso, pero yo creo que en la segunda parte jugamos bastante mejor que en la primera. Sí, bien, solo se me subió el melo, pero siempre eso me pasa, así que la lesión no es nada grave. Sí, y la verdad es hoy debería haber marcado, tenía una muy buena oportunidad, yo creo que Juanjo me dio el balón y yo debería haber marcado, pero no tiene que ser, y por eso estoy un poco triste, pero yo creo que la imagen en la segunda parte era un punto positivo. No sé, a veces sí, es verdad, nos cuesta un poco para jugar cuando un equipo solo tiene 10 jugadores, pero yo creo que cuando ellos tuvieron 10 jugadores, hemos tenido bastante oportunidades. Yo creo que he tenido uno, Juanjo ha tenido uno o dos cases, así que hemos tenido oportunidades, solo no nos hemos aprovechado. No, pues a ver, porque yo creo que está un poco enfadado con nosotros, así que a ver lo que va a pasar. Sobre todo eso, ¿no? Entrar. Ellos cambian el sistema hoy, salen con 5 atrás, salida suya es de 3 y genera algo de confusión, ¿no? Encima ellos juegan con un punta que lo toca todo y lo peina todo y nos ha generado ahí algo de dudillas, ¿no? Pero bueno, hay que verle el lado bueno, el equipo no pierde aún, el equipo no encaja gol y bueno, continuar. Sí, bueno, yo creo que hay que encontrarle el punto medio, ¿no? Ni el otro día éramos de Champions League ni hoy somos de preferente. El equipo es cierto que hoy era un campo complicado, que
Ellos estaban bastante mal, que se juegan todo y que, bueno, dije ya el jueves que jugar contra gente que está mal cuesta más. Ellos quieren darlo todo y, bueno, es una pena que hoy no se gane para afianzarnos más. Creo que había una unanimidad en los comentarios, José, que todo el mundo comentaba que le había dado un buen tirón de orejas cuando terminó ese primer tiempo y al final no se pudo conseguir la victoria, que era lo que todo el mundo esperaba. Pero también estuvieron los consejeros del Cádiz Club de Fútbol, Miguel Cuesta, uno de ellos que iba con la expedición. Sí, parece que la primera parte hemos demasiado relajado, demasiado momento dado a verlas venir y demás. Pero no sé, parece que el equipo no quiere dar ese golpe de autoridad para quedar primero, quiere tener, no estar relajado y quiere tener todo el mundo en tensión hasta el final de temporada, porque hoy en cuanto ellos se quedaron con uno menos, pensábamos que ya estaba el partido más que resuelto y demás. No ha podido ser, han tenido sus ocasiones, había un penalti por ahí que no se ha pitado, pero bueno, ya lamentarse esas cosas es lo de menos. El domingo que viene a las 5 de la tarde con el Roqueta a ganar y a seguir sacándole puntos a los segundos. La verdad que ellos se estaban jugando mucho y la tensión que ellos le han puesto no se la hemos puesto nosotros. Yo creo que la diferencia está ahí, en la tensión del partido, ¿no? Ellos saben lo que se estaban jugando, nosotros parece que estamos todo el tiempo a verlas venir, cuando se quedan con uno menos empezamos a atacar, pero ya no sé, no han salido las cosas, igual que hemos tenido unas cuantas oportunidades, se podría haber metido el gol y no se ha metido y bueno, un punto y para el domingo que viene. Acabo de bautizar a Luis Sánchez Grimaldi, había dicho Miguel Cuesta, indiscutiblemente este era no Miguel Cuesta, sino Luis Sánchez Grimaldi. Y en este caso Miguel Cuesta también había estado con su hijo, había acompañado la expedición. Son las cosas que pasan con los directos. Nos vamos también ahora a conocer la opinión de otro consejero que iba también. No es muy asiduo en los viajes, pero sí, en este caso, Antonio Moya. La verdad es que no hemos sido capaces de imponer el juego nosotros y eso siempre nos perjudica. El campo, la verdad es que tampoco, aunque no es una excusa, no me gusta nunca utilizar, pero sí es verdad que no. Ha sido, el partido se ha puesto complicado porque no hemos sido capaces. Y luego hemos tenido ocasiones que podían haber decantado el partido a nuestro favor y tampoco lo hemos sabido aprovechar. Pero en general, la verdad es que no ha sido nuestro día hoy. En motivación, yo creo que ellos han sido capaces de motivarse más que nosotros. Y imagino también porque somos nosotros con los que se enfrentan y eso siempre es un plus. No hace falta tampoco motivarse mucho para enfrentarse al primero. Y nosotros, yo creo que también hemos estado un puntito por debajo, sí. No, hemos tenido al menos dos clarísimas, creo yo, que podía haber decantado el partido perfectamente. Pero la verdad es que no hemos sido capaces de imponer, de decir, oye, que nosotros somos el primero de este grupo y aquí, mira, esta es la manera, aquí el que me ha mandado, ya sé yo. Ahí hemos fallado nosotros, creo. Indiscutiblemente, totalmente de acuerdo con Antonio en este caso, porque bueno, las cosas son así, no siempre se gana y con eso hay que contar también, sobre todo en estos campos un poquito difíciles, no por el rival, sino también por las condiciones. Antonio, ¿tenemos ganador de la porra o ganadora? Hay ganadora de la porra. María del Mar, Sevilla, ha acertado el 0-0 en Écija. La felicitamos. ¿No tenía mucha confianza en el equipo? Pues no, pero vamos, ha acertado, que es lo importante. ¿Eh? Tenía confianza en el portero, sí, 0-0. Y es la que seguirá esta semana al spa del hotel. Bueno, enhorabuena, María del Mar. Sevilla. Sevilla. Y nosotros, Manolo, muchísimas gracias por tu presencia. Sabemos que has tenido un día bastante fuerte hoy, pero bueno. Bueno, pero yo siempre que me invité y aquí estaré. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. El equipo de Submarino se despide hasta mañana. Volvemos ya y con más cosas, más noticias. El Cádiz entrena por la tarde, saben, a partir de las 4:30, 5 de la tarde. Con lo cual, que pasen una muy buena noche y nos vemos mañana.